Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Maya, ¿qué andas haciendo por allá, Maya? Maya, Maya. Andas fregando mis cosas, Maya. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué hacen de rico, sabroso? Hola Ivy, buenas noches, buenos días. ¿Qué onda conmigo? Sandra, hola, buenos días, saluditos y bendiciones. Como normalmente vengo de noche. Ceci, buenos días, ahorita hasta Mexicali, qué fresca anda, como acá nos morimos de frío. Sí, eso me está diciendo esta de Rosario, que hay mucho frío por allá, qué barbaridad. Y aquí fresca como una lechuga. Rosa, muy buenos días. Igualmente, muchas bendiciones. ¿Dónde andas, Maya? Es lo que me dicen, que hay mucho frío por allá. Aquí no, aquí está el solecito rico. Está muy rico. Bueno, espero que, pues, les invito a que me acompañen. Voy a hacer una Nochebuena Laila, la vamos a armar, en decirles que en mi grupo que tengo ahí de las chicas, trabajamos con las dos formas. Ya saben que yo, así como puedo hacer flores con moldes y sin moldes, los hago igual con troquel y sin troquel. Acá también está muy frío hasta cuajazo. ¿Saben? Antes que entre, acabo de ver una nota que dice que está, esa vez está congelando, o sea, hay creo que prevención para Estados Unidos, algo así, porque se congela uno en segundo. Mari Hernández, saluditos. ¿A qué va a ser? Voy a armar una Nochebuena Laila, pero la voy a combinar. Voy a combinar el dorado y el rojo. Va a ser así, combinada las dos. Ale, muy buenos días. Ahorita hasta Córdoba, Argentina. Uy, acá estamos a 0 grados y va a bajar a menos. ¡Ah! No puede ser. No, hay que tener mucho cuidado. Acabo de ver una nota que dice que ahorita sí se van a estar, va a estar congelando en segundos. Y si una persona anda afuera, se va a congelar en segundos como de película. Acabo de ver la nota. Miren, ese es mi molde de yeso, que ya saben que lo seguimos teniendo a la venta. Esta vez salió casi para la fecha. Y así que esta vez ya se pueden preparar con anticipación para tenerla. Y para las que son fuera del país, que no son de México, que son de cualquier otro país, está para hacer el troquel. El troquel tiene un truquito por ahí que permite que esto no se doble y los pétalos se trabajan perfectamente. Porque aquí pueden verlo, los dos los trabajé perfectamente, así que los dos están totalmente a la venta, el molde físicamente aquí en México y este en una clase por interno. Y no se pierdan los nuevos moldes que vamos a estar por salir. Así que vamos a armar, acompáñenme, yo aquí tengo ya unos pistilos listos. Y como son mis flores, pues vamos a ver qué tanto le ponemos. Aunque, ¿saben qué? Dije, hoja, creo que no le voy a poner. Porque como la voy a poner en mi guía, dije, hoja, no le voy a poner, a ver qué sale. Aquí tengo esos pistilos y le voy a colocar dos pistilos, uno y dos. Los últimos pistilos que voy a estar trabajando porque la tienda ya no los va a manejar. Y luego lo encontré por ahí y están sumamente carísimo. Sumamente carísimo, así que vamos a empezar a armar esto. Vean cómo me dejó Maya mi cinta de Floratape. Pero va a decir Maya, ¿quién te mandó a ponerlo ahí donde lo alcanzaba mi boquita? Así que vamos a armar esto. Voy a armar uno y uno. Y ya estoy viendo por ahí igual sus Nochebuena Laila de mi gente. Qué hermosa les está quedando. Y está espectacular la decoración que se hacen con ella.
Lástima que el molde salió muy fresquecito. Ya la siguiente ya van a tener la oportunidad de tenerlos con más calma, con más tiempo. Ahí voy haciendo el tallo. Silvia, hola, muy buenos días. Igualmente, una escapadita que me di. Y miren, por aquí me encontré estas esferitas. Una tiene brillito y la otra no. Y pues se las vamos a poner. Le vamos a meter estas igual. Que esté bien tupidito. Miren. Está sumamente grande, hermoso y precioso. Y voy a combinar. Entonces, como primero coloco 3 y 3 de las pequeñas. Y como voy a combinar los pétalos, entonces lo que voy a hacer, voy a empezar con las rojas. Voy a empezar con las rojas. Uy, sí, cierto, tenía que ser rojas. Bueno, pues ya ni modo, voy a hacer una roja y una dorada. El centro. Aquí le voy a doblar tantito para que eso nos quede así. Sumamente pegado. Hola, Cami, saludito. Hola, Alice. Dice, ay, no, son una ternura los animalitos. Yo tengo los... Hace 3 días y a mi hermana la aventaron sus 3. Ay, no, sí, de verdad que sí, no, que va. Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado ahorita con ellos. Como dicen, en esta vida hay gente de todo. Eso nos va a quedar un poquito separado porque el pistilo está grande. Vamos a ver si las otras no van a necesitar alambre. Almis, hola, muy buenos días. Hola, Julie, buenos días. Bueno, creo que en, digamos que en la otra versión solamente los 3 primeros llevan alambre, pero creo que estas sí van a llevar alambre todas. Por la separación que hay. Vamos a ver si se van a pegar. Sí. Aso, el pistilo quedó espectacular. Quedó espectacular el pistilo. Hola, María, saluditos. Quedó espectacular el pistilo. Agasajándonos, haciendo pura belleza. Gracias, Almis. Sí, para que igual ustedes puedan lucir sus bellezas. Y digan, wow, ¿dónde lo compraron? Tan chulo, hermoso y precioso. Yolanda, saludito, muy buenos días. Me encanta su canal, página. Muchas gracias, Almis. Gracias, gracias. Miren qué belleza se ve ese pistilo, ¿eh? Y luego con las esas cositas que les agregué, está súper guau. Uy, no baja el... Vamos a acomodar. Miren. Nada más así, miren qué hermosa se ve. Me encanta. Tarín dice que pase feliz Navidad, Dios le bendiga hermosamente para usted y su familia. Muchísimas gracias, Tarín, igualmente, muchas bendiciones.
Gracias, gracias. Enorme gusto de verla, saludarla. Gracias, gracias. Miren nada más así, qué preciosa se ve. ¿Sí se nota ya la combinación o va a quedar espectacular? No sé si usted nota la combinación. Hola, bueno, estoy aquí, no me llegan las notificaciones. Mis... ¡Ay, cómo va a ser! ¿Ves? Ya ve, ya dice Mari. ¿Quién sabe por qué no llega el aviso? Susi, saluditos. Hola, Mercedes, saluditos. Vamos entonces a empezar a combinar acá estas. A ver. Son una, dos. Una, dos. Tres, cinco, seis. Ah, no, pues son tres y tres. Tres y tres. Ahí está. Vamos separándolas. Yo fui a traer a los del grupo. Sí, gracias. Acá andamos una escapadita. Aquí tenemos tres y tres. Vamos a combinarlas. Ahí está. Vamos a empezar a combinarlas. Ya me enamoré y aún no la termina. Gracias, Ángela. Por eso no he estado en los en vivos y solo veo las repeticiones. Pero hoy entré al grupo y ahí estaba. Y que me meto. Sí, y aparte no he estado grabando. Ahora sí que hace algunos meses ¿cómo me llamé? Pues soy como la estrella fugaz. Ok, vamos entonces a empezar a... Miren, nada más así, qué hermosas se ven. Vean qué tantas pueden hacer nada más con esta sola medida. Vamos a empezar a... Gloria, saludito, bonito día, igualmente bendiciones, está súper hermoso los colores y el centro es súper lindo, sí, está espectacular, muy, muy bonito. ¿Qué les parece si hago una dinámica súper expreso, sobre todo para las que son fuera del país, que son las que a veces tienen menos oportunidades, porque a veces pues comprar los moldes desde aquí hasta allá, y yo tengo este molde en un aula de paga, porque por ahí tiene su truquito de cómo hacerlo. Así que para las que son fuera de México, vamos a hacer una dinámica súper express en este live. A ver, Susi, tú que andas por ahí, ayúdame. De que sean tres o cinco proyectos míos que hayan hecho durante este tiempo. Súper, los colores de la flor, eso me parece verdaderamente hermoso. Eso me interesa. Que hayan hecho de tres o cinco proyectos, que me los manden. Muchas gracias. Que me los manden y les damos el aula en gratis. Porque tiene costo de cómo aprender a hacer esto, porque ustedes van a decir, es sencillo, pero no. Tiene por ahí un truquito para que no se doble ni se dañe, ¿eh? Y ahí el otro grupo ya vieron cómo trabajamos ese molde que no se doble para nada. Así que cuántas que son fuera de México que me siguen, yo sé que hay mucha gente de fuera de México y que también hacen mis flores. Así que, ¿quién se haya inspirado? Los manden a dónde. Que lo manden, a ver, a mi Facebook. Del que sea, pero que sean fuera de México, para que se puedan ganar la clase. Porque imagínense que yo les quiera mandar el de yeso, es más complicado el envío. Pero que sean de tres, de... Defíneme eso, si tres o cinco. Y se lo puedan ganar, se puedan ganar en la clase.
Porque todo tiene su truquito, tiene el porqué de cada cosa, por qué le ponemos esto, porque mínimo cuatro. Ya lo dijo ahí nuestra querida Susana, que es nuestra administradora de todos los grupos que ha habido por haber. Linda, saludito, está hermosa esta noche. ¿Cómo se llama el molde, por favor? Se llama en molde en Laila. El otro día me dijeron que se parece a un molde. ¿Y saben qué me gustó? Digo, que digan que se parece, más que no es igual, que no es un clon, que no es una copia, sino que se parece. Eso me gustó. Se parece. No es lo mismo decir, mira, es igualito. Pero se parece, pero no es ni la medida, ni nada, nada. Pero sí un leve parecido. Pero dije, eso me gusta, porque es parecido, no es igual. Los míos son únicos. Voy a fijar la dinámica. Dale, dale. Ya sea que me lo pongan en mi Facebook o que me lo manden aquí. Miren. Ah, miren, sí se ve, miren los colores. Hasta parece tornasol los dos tonos combinado. Ya sea que lo suban a mi Facebook y ahí que digan, esos son mis cuatro proyectos que hice con sus videos. No importa que sea del año pasado, de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 5 años, porque de hace 5 años por aquí andamos, así que no importa. Pero manden ustedes sus proyectos. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿ya vieron? Que me digan, soy de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, Los Ángeles, de Costa Rica. Ahí está. Saludito hasta Baja California Sur, Lulú. Sí, Isabel. Miren qué bonito. Ahora vamos a combinar las otras. Van a ser cuatro, dos, tres y cuatro. Feliz Navidad para todas y muchas bendiciones para cada una. Veo la repetición. Más tarde estoy trabajando. Pues, gracias, Geli. Que te vaya, que vendas mucho. Mucho abracito y besotes. A ver que voy, que se me pegue algo por allá. Yolanda, saludito. ¿Qué colores uso para? Usé, maestra, quiero. ¿Qué? ¿Qué hermosura? ¿Qué material utilizo? ¿Es foamy? Saluditos, se me van los mensajes. Fuera de México. Ándale. Saludito, Marisa. Se me estaba pasando tu. ¿Qué molde es? ¿Es el molde Laila original de Flora qué? Sí. Y. Para aquí, para México, el molde está en yeso. Y para las que son fuera de México, el molde está en troquel. Es una clase de paga. Sí, Susi. Ahí está la dinámica para las que son fuera de México y se lo puedan llevar gratis. Sobre todo porque de verdad que a veces cuesta mandar los moldes. Entonces, vean, estas flores están hechas con el troquel, con este. Para que vean que están los dos. Aquí tengo por acá. Ese molde tiene una marquita y es para que vean que está. Aquí está, miren. Este es yeso y ese es troquel. Y miren, yeso y troquel. La dinámica para las que fuera de México, enviar a Facebook personal de la maestra Flor a que sus proyectos realizados a base de la clase de la maestra mínimo 4 hasta la medianoche para que se lo puedan ganar. Y miren que todavía están a tiempo de hacerlas. Ok, vamos a hacer esta. Ay, son dos, cuatro, ahí está.
2-4, 2-4. Ahí está, chicas. Así que vayan y busquen dónde están sus proyectos. Vamos a empezar aquí a pegar estas. Vamos a combinarlas de una vez. Las primeras lleva 6 y las otras lleva, y la última medida lleva 8. 8 pétalos. Me decían, me preguntaban con qué colores difuminé. Ahorita les digo. Vamos a ver, hermosa. ¿Me puede decir, por favor, qué molde es? Claro que sí, es el molde Laila de Flor Aqué. Molde Laila de Flor Aqué. Molde de yeso y troquel. Los dos están perfectísimos. Muchas gracias. Miren, aquí andamos con esta hermosura. Hoy andamos combinando dos colores. Difuminé con... ¿Dónde está el, mi pintura? Ah, creo que ya me la llevé. Espérenme, ahorita las traigo. No sé dónde dejé las pinturas. Pero es con un... Es, a ver. Esta es oro solar. Con la que hice... Oro solar con la que hice el rojo. Proyectos solo flores. No, proyectos... Los que sean que hayan hecho conmigo. Los proyectos. No importa si son flores. Si son proyectos como otros que se han realizado. Con esos. No sé, pero es, parece rojo vino. Creo que se llama tulodino, no sé qué. No sé dónde dejé la pintura. Y con negro. Pintura acrílica. Esta es marca Politec y esta marca es Pinto. Recuerden que igual no importa la marca de la pintura, siempre y cuando sea acrílica. Pintura acrílica. Ah, vamos a seguir. No encontré la otra pintura. Bueno, vamos a empezar en acomodando esta, que nos quede la primera intercalada en un pétalo. Que nos quede intercalado. Todos los proyectos que se hayan hecho conmigo, todos cuentan. Aquí ya los pétalos van quedando un poco más cerraditos. Aquí, acá lo que vamos, se colocan 3, luego otras 3 y ya van las 6 intercaladas junto con esta. Ya la última simplemente va más pegaditas. Yo me guío con las puntitas de acá para ir cerrando nuestro pétalo. Llama de mis fotos. ¡Excelente! Aquí vamos colocándolas. Les decía que a esas no les voy a colocar hojas. No sé si al final le coloques hojas. Porque, bueno, en la guía lo quiero poner. Barbie, saludito. Muy buenos días. Mary, llegan y compartiendo. Gracias, ahorita hasta Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Un gustazo verlas. Saluditos. De parte de mi esposo, saludito al esposito de Mary. Saluditos. ¿Qué tal el frío, ¿Qué tal el frío allá con ustedes? Porque ya sé que algunos por ahí andan sufriendo de frío. Vénganse acá, Chetumal. Vénganse acá a pasarse la Navidad conmigo. Acá, mira, tenemos solecito. Rico y sabroso. Hola, maestra. Qué bueno verla otra vez. Gracias, Ana. Saludito. Hola, Chefi. Saludito. Pues aquí andamos. Aquí andamos todavía. Miren, ¡oh! Está bellísima. Fue buena idea combinar los dos tonos. Dice, bastante frío, estamos congelados. A su mecha, dijera el perro de Maribel. Sí, ya me dijeron que sí, hay mucho frío por allá. A ver qué tal. Aquí con nosotros todavía hay solecito.
De repente sí fresquecito, pero no, no así. Que no hace frío allá. Acá no. Ni para bañarse se calienta el agua. Derechita de la regadera. Saludito, profe. Saluditos a Formosa, Argentina. Saludito, Helen. Maravilla. Miren qué. Ni, bueno, ustedes porque saben que estamos combinando colores, pero ni pareciera que fuera combinación de colores. Y véanlo. Y vean que son. Este es dorado. Su base es roja y esta es rojo, el diamantado, y su base es naranja. Y miren. Parece que todo lo hace lo difuminado. Está quedando bellísima su Nochebuena. Gracias, Gloria. A ver, sigue. Acá no vi. Hola Mari, saludito. Gracias, gracias por compartir. Muchas gracias. Aquí le vamos a despegar un poquito para que entre nuestro pétalo. Recuerden que con la misma pistola de silicón podemos despegar. Así que aquí vamos a despegar. Como un avión vamos a despegar. ¿Ya vieron las dinámicas, sobre todo las que son fuera del país? Para que se ganen, para que aprendan a hacer su troquel. ¡Au! Me quemo. No me quemo, me quemé. Gracias, Griselda. Miren. ¡Ah, su qué hermosa se ve! Henry, saludito. Muchas bendiciones. Ya me arranqué el silicón que me quemé. Que se quedó pegado. Marcela, saluditos. Hasta Argentina. Gracias, gracias. Ya ni compartiendo. Miren qué hermosa se ve. Sí se nota que hay combinación de dos. ¿Qué colores en foamy utilizó? Usé foamy dorado y foamy rojo brillosos. Y sus bases es rojo y naranja. Rojo y naranja. Con el rojo utilicé la base naranja y con el dorado la base roja. Una hermosura, la mera mera, la mera verdad, dice. Ya decía yo, la mera mera iba a ser así, está perrísima, maestra, la verdad que sí. Miren, aquí dos perrísimas. Ay, no, está, de verdad que está hermosa. No es por nada, pero es una chingonería ese molde. Está hermoso, hermoso. Yo aquí ando batallando con mi Floratape. Que se lo dejé a su paso a Mayita. Y Mayita hizo flores y maravillas. Miss, organice una tanda de marcadores de moldes. Sí, para enero lo organizamos porque miren, por acá está. ¿Dónde dejé el molde nuevo? Hay un molde nuevo que es el que sale en enero, más los otros moldes. Solo que hay uno que de hecho ya hay varias que ya lo tienen. ¿Dónde lo dejé? Sí, hace ratito lo tenía aquí. Ya varias tienen el molde. Ya varias, porque el molde ya está a la venta. Solo que oficialmente sale en enero, pero lo quiero presentar con una flor. Ya se imaginan con qué flor lo quiero presentar. Ya muchas se han de imaginar. Lo que no se imaginan el color que ya traigo aquí. Yo ya lo.
Ya, dichosa. Este molde sale en enero. Ya varias ya lo tienen. Por ahí pueden ver a Mari Gorel que ya tienen este molde. Y por acá está la flor. Con la primera que lo probé. Ahí está. Oficialmente sale hasta enero. Este molde, si se dan cuenta, es un pétalo, pero también nos sirve de sépalo con girasol, obvio. Pero sí, lo quiero presentar con un nuevo centro y va a ser un girasol. Pues no sé qué nombre le voy a poner porque va a ser un color diferente al girasol, pero inspirándome en un girasol. Y es pétalo, sépalo y hoja. No sé si vieron por ahí los arreglos de los angelitos que subí de rosado y azul. Esto se de hoja. Estos se pueden enviar. Son de yeso. Son de yeso forrado con foamy. Se pueden enviar. Y también, bueno, de esta sí no creo que salga el troquel de la clase. Porque sí se me complica hacer el troquel. Este sí no va a haber troquel. En cambio, de Laila sí hay troquel, el Laila en yeso y el Laila en troquel. Y tiene un truquito, si se dan cuenta es de cartón y ya termoformamos las dos flores y no se dobla para nada porque tiene un truquito. Y este no creo que haya troquel, no va a haber troquel porque es más complicado hacerlo, es más complicado. Entonces nos sirve para mucho y aparte con las, nos sirve aquí es 1, 2, 3 pétalos. Con esos 3 se puede sacar pétalos diferentes. Los de fuera de México lean el contenido. Y aquí ahorita se pueden ganar esto, este troquel. Pero tienen que ver ahí las cláusulas que pusimos. En el fijado está. Este está en 120. Este en 120. No, está chulada. Solo que ese no creo que haya, vaya a ser yo el troquel. El de este, de Laila, sí, ya ven que ahí está el troquel. En cambio, ese sí se haría más complicado hacer el troquel. O sea que no de todos los moldes existen los troqueles. Ah, ok, ya lo leí. Vamos a hacer nuevamente esto para hacer el otro. Y más los nuevos diseños. Ese es el primer oficial que ya hay, pero vienen más diseños. Maestra, ¿y de madera será que se puede? Pero no sé qué madera utilizar. O eso sería tallado, ahí sí no sé, ahí sí no sé. La verdad no sabría decirle. El precio de la Laila está en 250. El precio de la Laila está en 250. ¿Cómo duerme, maestra, con esa creatividad? Ay, no sé, la verdad no sé. No, y les digo que ya anda por ahí y traje un color especial y con ese, pero ya dije con un girasol, pareció al girasol, voy a hacer la presentación de ese. Hola Prin, ¿cómo estás? Hola Ángeles. No diga. Ay, sí es cierto, se me olvida. Sí es cierto. Luego nos van a... Se me va el avión. ¿Cómo le podemos decir? Los caramelitos se dicen por interno. ¿Algo así? ¿Una clave? No sé por qué se me ocurrió caramelos. O la película... Moni, saludito. O la película de Ricky Ricón va por interno. ¿Cómo les puedo decir que por allá? Ahí está, miren, eso está espectacular. Me encanta.
Y ese es aquí están los centros. Allá empezamos con el rojo, aquí vamos a empezar con el amarillo. Está, lo más pegado que se pueda. Ahí vamos colocándolo. El año, mes, como clave. El año. Ah, el año nuevo. Sí, ¿verdad? Y el de majestuoso, ¿qué costo tiene? Acá ya hace mucho frío, veo que anda bien primavera. Sí, no, acá sí hay calorcito. Aquí está rico y sabroso el calor. A eso le cito. Cualquier duda con respecto a los moldes de yeso vapor interno. Así, muy bien. Solo el centro, ya empezamos con rojo y aquí el centro va con dorado. Y ya todo lo demás va igual. Ahí está. Carla, saludito. Juan, hasta Monterrey, ¿no? Sí, qué bárbaro. El frito. El frito. Ni se nota, ¿verdad? Lean ahí el comentario fijado, lean ahí el comentario fijado que puso Susi, quien se quiera ganar el troquel solo fuera de México. Leti, hola, ¿cómo se usan los moldes de yeso? ¿Es lo mismo que los otros? Más o menos, solo que para eso utilizamos una esponja. Tanto para el yeso como para el troquel utilizamos una esponja. En otras clases ya lo hemos dado. Maestra, me pidieron un arreglo de mesa de nochebuenas blancas. No, de nochebuenas blancas con dorado. Y las hice como usted, pintadas en aerosol. Pero no sé qué color poner las hojas. Ponlas café. Ponles color café. Y ponle también el aerosol en dorado. Se va a ver espectacular. ¿En qué otro color? No, el café se queda muy, muy bonito. El café queda muy bonito. Y te digo, pone el dorado igual a las hojas. Y yo quiero ver esas flores. Queda muy, muy bonito. Y así se sale igual de lo tradicional, de lo verde. El café queda muy bonito. Mire, vamos con estas, vamos a combinarlas. Ahí está. Acá vamos intercalando, ahí está, vamos intercalando. Usé en pintura acrílica en color oro solar 520, color negro y el otro es color tulodino, no sé qué color es como color rojo vino,
Solo que no sé dónde dejé la botellita. Yo la fui según a buscar y no la encontré. No sé dónde la dejé. No sé dónde quedó. Ah, acá está. Ah, no, no es. No es. Ahí vamos, miren, ahí vamos. Vean qué bonita. ¿Se imaginan una guía? Una guía con estos pétalos. No, tienen una gran variedad de hacer esto tan hermoso. Bellísimo. De verdad que bellísimo. Solo acá atrás se ve que está combinado y acá adelante ni se nota la combinación. Es algo tan hermoso. Ay, no va este. Ahí está. Exactamente, porque queda reforzado al usar los dos foamies. Solo el centro le ponemos solamente para reforzar el pistilo. Y las hojas también llevan igual nada más para reforzar. Y no es mucho lo que lleva. De hecho, incluso le ponemos el alambre en calibre 18. Porque se protege mismo con el foamy. Pero ese truquito está ahí en el grupo de Facebook que está en interno. Los que tienen, compraron este molde, ahí está con todos los truquitos por haber y por haber. Y vean qué hermoso se ve. Uy, me encantó, me encantó. Ahora sí vamos con esas grandes, ¿ya están combinadas? No están combinadas. Hola Cleo, saludito. Hola Ceci. Hola maestro, desde Buenos Aires, Argentina. Saluditos, Ceci. Ya lo quiero hacer, solo me falta esa pintura dorada. Está muy, muy bonita la pintura. De hecho, es una, esta pintura sale cara incluso. Las compré para una diadema que hice de medusa. Pero es una pintura tan bonita que sí, se aprovecha bastante. Yo lo uso en... No, es... Dios mediante, si nos permite, este año vamos a trabajar las hojas con tipo de pintura así. Bueno, por ahí ya podrán darse cuenta de que ya tengo una hoja que pintamos con este, que es muy diferente trabajar con acrílico liso. Y esto le da otro aspecto. Y esa vamos a trabajar esa técnica esta vez. Aunque ya se las mostré en otro video. Saluditos desde Tijuana, primera vez que la veo en vivo. Saluditos, Rosy Espinosa, gracias. Aquí andamos. Ahí está. Quedó muy abierta. Vamos a despegar acá. Voy a mover este pétalo. Que no quedó bien cuadrado. Ahorita vamos a hacer que se cuadre. Ahí está.
Domitila, dice maestra, saludito desde Cunduacán, Tabasco. Dios le bendiga, hermosa siempre. Muchas gracias, Domi. Leti, saludito, Leti, hasta Mérida. Esta pintura, acá hay una tienda que es del arte. No sé cómo se, pero es de puro arte para trabajar como cuadros de óleo y así, y es donde consigo ese tipo de pintura. En Politec no sé si hay una parecida, creo que hay unas parecidas. Igual en papelerías pudieras preguntar, ¿sabes? No se queda esto. Bueno, vamos a empezar con las grandes. Recuerden que vamos a empezar con el primer pétalo que tiene que estar intercalado. El primer pétalo queda intercalado y las demás van quedando juntitas. Miren, ahí vamos. Silicón. Voy aguantando ahí. Uy, qué hermoso se ve. En la pantalla de la computadora es otro rollo. Elena, hola, buen día. Miren, ahí va. Ahorita les voy a mostrar con cuál otra la voy a combinar. Yajis, Yasis, ¿cómo suena tu nombre? Saludito, González. Llegando, dice bien. Uy, está hermosa, de verdad que está hermosa. Como dice mi amiga, es una diosa esta flor. Esta Nochebuena, Laila. De las chicas que ya la han hecho, se han quedado enamoradísima de esta. Ahí está. Iba a poner ventilador, pero varios de ustedes se me van a congelar. Ahí está. ¿Cómo van? ¿Cuántas se quieren ganar entonces las que son fuera del país? ¿Cuántas se quieren ganar el troquel? Ustedes están a tiempo de hacer sus flores. ¡Ay, qué hermosas están! A ver, quiero ver corazoncitos si les gustó. Ni parece que está combinada, ¿verdad? Yo porque sé que una es de pétalo, una es de foamy rojo y el otro es dorado. Pero ni parece que están combinadas así. ¿O sí? Tienen su corazón, maestra, que lo demuestra con sus manos. Muchas gracias, Esperanza. Vean que, ay, no, me encantó. ¿Qué medida? Tiene aproximadamente 20 centímetros. Es un molde grande, si se dan cuenta. Espectacular. Soy nueva, saludo desde Mexicali. Me encantan las manualidades. Y anoche terminé de restaurar una imagen. ¡Wow! Está genial. ¡Qué padre, de verdad! Esto me encantó. Me encantó.
Yo, es que me encantó su flor. Es que está, sí, está bellísima. Ya vi que por allá van a hacer los proyectos, claro, claro que sí cuentan. Dice, bellísima, ¿qué molde usó desde Miami, Florida? Usé el molde Laila. Nochebuena Laila. Molde original de Flora, ¿qué? O sea, yo misma. Ay, me encanta decirlo. Es este, miren. Aquí está. Dice, lo hace ver tan fácil, pero cuando uno lo intenta, sí es complicado para las que somos principiantes. Pero sí se logra. El molde en yeso disponible para México y el troquel en aura de paga para quien desee hacerlo. Estas, de hecho, estas están hechas con casi la mayoría con este troquel. Por ahí hay un video donde les mostré que la mayoría se ha hecho con ese troquel. Y vean que tampoco se dobla ni nadie se ha hecho con cartón, pero también trae un truquito precisamente para que no se doble. Gracias, Nelly. Así es. Es mi marca. Son de yeso, pero es mi marca y es espectacular. Y es original el molde. Y miren. Y les voy a mostrar con qué lo voy a. Oh, qué carga. Bienvenida, Diana. Espero que te gusten nuestros proyectos, nuestras manualidades. Muchas gracias. Les voy a mostrar con cuál las voy a combinar. Solo que creo que me va a costar un poquito pasar por acá. Porque tengo por acá unas cosas. Ya hice un tiradero. Las pastoras están hermosas, están divinas, bellísimas. Miren, la idea es colocarlas. Colocar esta. Vamos a ver si logro acomodármelas, más o menos. Algo así. Claro que no van a ir juntas, pero esta va a ir en medio. Esta va a ir en medio y esta va a ir acá a los costados. Por acá. Y la otra acá. Ay, están tan grandes. Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes la ven así. Y van a decir, están grandes, están súper grandes. Ya recuerden que ya últimamente me conocen como que hago en flores muy grandes, pero igual hago pequeñitas. Saluditos a San Miguel Allende, Guanajuato. 250. Y viene con sus plantillas. Y entonces, sí, gracias. Y, pero ya al momento de acomodarlas. No, parecieran que están pequeñas. Ya cuando la ven allá arriba en el techo, ya parece que están pequeñas, pero están espectaculares. Les digo porque así están el de mis amigas y es otra onda. De verdad que les han chuleado. Las que ya hicieron estas, Laila, las que ya tienen el molde, ya la hicieron y ya la exhibieron, están espectaculares y no tienen idea de cómo se las chulean, porque la verdad que fue una majestuosa en Nochebuena. Hace unos gigantes. ¿Usted vende los moldes? Sí, el molde que yo hago es de yeso. El molde es de yeso y viene protegido con foamy de 5 milímetros. Sí hay que cuidarlo, pero funciona muy, muy bien. Sobre todo ya ahorita que corregimos unos detallitos. Y este es para las que son fuera de México, las que no pueden llegarles el molde porque por el envío está. Este está igual la clase, lo mismo, y les enseño cómo hacerlo. Este, para que no se doble, tiene un truquito en la parte interna. Y si se dan cuenta, esas dos están hechas con este. Yo soy de Chetumal, Quintana Roo, México. Y otras chiquititas. Sí, te dejo florecitas chiquititas. Y miren. Así va a estar de espectacular. De espectacular. Y estas son las que hicimos el año pasado. Que también las voy a combinar, voy a ponerlas todas estas juntas. Esas son Nochebuena de mano alzada con la herramienta de hecha en casa, igual con la herramienta hecha en casa está hecho y ese es de mano alzada. Si se dan cuenta, esta es pintura en el pétalo y es mano alzada. Sí, María, vean qué belleza.
Y no sé si tengo a la mano las otras. Miren este centro elegante. De hecho, esto se llama Nochebuena con centro elegante. Si se dan cuenta, igual tenemos difuminado acá nuestros pétalos. Ese centro igual lo amé. Viene a Mérida. En eso estamos. Andamos ahí en dudas. Todavía no podría confirmarte si vamos. Sí, excelente. Vas a ver que vas a aprender muchísimo. ¿Cuánto es ese de las tres que tiene ahí? Las flores, las nochebuenas. El costo de esta está en 500. La dejé así en 500. Es que la manejé en 500 y 600. Esta, solamente la flor. Y esta porque con sus hojas en 250. No sé si a eso te refieres. ¡Ay, que no diga precio! Ya estoy diciendo otra vez precio. Ya saben ustedes por qué. Se me va el avión. No me vayan a regañar. Dice los pies a la cara, como dice la canción. Gracias, Sandra. Sí, sí hago envíos. Pero se me olvida que no debo de decir precio. Ya saben que luego nos censuran y nos eliminan el video. Miren, ese igual les hemos hecho. ¡Ay, este centro! La verdad que ese centro quedó. No, hombre, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ay, miren, aquí tengo la otra. Son con todas las que las voy a combinar. Es que yo no he decorado, chicas. Apenas voy a decorar ahorita. Vean esta belleza. A mí me encanta el bling bling sobre el bling bling porque queda espectacular. Y a veces decimos, como el foamy ya es diamantado, no necesita bling bling. Pero vean estas hojas, que es foamy diamantado y tenemos encima blim blim. Sí, miren, es igual, es foamy en plateado y arriba también tiene blim blim, vean. Con todas esas otras vamos a acomodarlas. Vean qué belleza. Vamos a acomodar por acá sus hojas. Para que puedan verla. Por acá, ese es su pétalo. Que no estaban guardadas. ¿Qué es blim blim? El brillito. Ya ven que este tiene brillito. Y aparte acá le ponemos brillito. Entonces, por eso le digo blim blim sobre blim blim. Vean esta belleza. Entonces, este fue mi diamantado y aún así le ponemos brillo y vean qué hermoso resalta. Miren. Les digo que a veces decimos, ay, pues como ya tiene brillo, pues para qué le ponemos. Y miren, ¿no? Se ve hermosísimo. Dice, qué hermosas, maestra. La felicito, tiene unas manos privilegiadas desde Argentina. De bendiciones. Gracias, Mónica. Igualmente, muchas bendiciones. Miren qué belleza que tenemos por acá. Ay, ma, en Blanqui, ya me espantaste. Ya te ando pisando acá. Por acá debo tener. Ay, esa está gigantesca. Esa tengo que acomodarla. Esa está gigantesca. Este molde igual va a salir muy diferente. Le tengo comprado ese brillito. Sí, 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 sí. Me quedé con las ganas de un copo diferente. Espero que el próximo año se me dé la oportunidad de hacerlo. Una flor copo, espero que el próximo año se me dé de hacer. Miren. Esas las hicimos igual creo que el año pasado, ya ni me acuerdo. ¿Qué color es de foamy? ¿Cuál es? De la otra que llevé es un naranja muy bonito. Miren esta igual, qué bonita está. Esa la llamamos Nochebuena copo. Porque si se dan cuenta, estamos usando pétalos de Nochebuena. Miren el brillito. Estamos usando pétalos de Nochebuena. Y al mismo tiempo, estos pétalos parecieran como copo. Y en la punta tiene, tiene de Nochebuena, miren. Entonces se llamó Nochebuena copo. O copo Nochebuena, algo así le llamamos a esta.
La verdad que sí. Pero en el árbol se ve espectacular. Para que se renueve nuestro amigo Copito. Ándale. Muchas gracias. Son parte de todas las bellezas que hacemos aquí. Miren qué hermoso está. Y va a salir un molde parecido a este, así en yeso. Quizás es igual lo podamos hacer en troquel, porque no todos se pueden hacer en troquel. No todos los moldes. No de las flores que acaba de hacer. Color de fue el foamy. Acá usé en foamy rojo diamantado. Su base es naranja. Y acá es foamy en dorado. Diamantado, dorado. Y su base es rojo. Y difuminé con dorado y con el rojo que parece vino y color negro. Apenas estoy viendo la dinámica. Sí, sí hay dinámica. Sobre todo las que son fuera del país. La dinámica son para ellas. Que les cuesta llegar el... Y aquí está la otra, esta igual que hicimos. Esta, de hecho, si se dan cuenta, es sin troquel, sin molde, sin termoforma. Me ando confundiendo, sin termoforma. Hicimos con termoforma y sin termoforma. Que no vemos. Y aparte de las maravillas que no vemos. Sí es cierto, faltan varias cositas y otras cosas que se van sin fotito. Tengo otras. Me acuerdo que tengo otras grandes, pero ahorita en la que vaya sacando y ya luego les mando fotito de cómo nos va a quedar. A ver qué tal nos queda con las flores, porque faltan unas lilas. Pero por aquí no las veo. No sé dónde están, pero faltan unas lilas. Unas lilas igual grandes. No sé si están en la otra caja. Pero nos falta una lila. No, acá no están. ¡Ay, acá están! Oh, esas quedaron espectacular también, miren. No, es que ya puestas estas, miren, por acá están. Esas se hicieron con las herramientas hechas en casa. La herramienta igual, las vendo, la herramienta, y miren. Si se dan cuenta, es foamy blanco. Es foamy blanco y miren qué belleza se ve acá. Al momento de difuminarla, vean qué color quedó. Ya todas son del año pasado. Vean qué bonita están. ¿Del año pasado o de hace 2 años? Ya ni me acuerdo, la verdad. Tengo tantas Nochebuena como girasoles que ya no me acuerdo. Tantos centros hermosos que solo salen de aquí. Y les digo que es foamy blanco. Y miren cómo lo transformamos. Bueno, ahí está, ahí les mostré entonces parte de algunas nochebuenas que tenemos, entre otras. Pues muchas gracias, chicas. Me encantó estar con ustedes. No sé cuándo me voy a conectar. ¿En cuánto vende esa grande? Bueno, ¿cuántas noches? No, es que están. Todas están arriba de 300. 300, 200, 350, 400, 500, 600. Están todas arriba, así. Tienes girasoles. Sí. Otra vez yo diciendo precio, niña. Recuerden que no debemos de decir precio. Recuerden que no se puede decir, solo que sí hay que ir aprendiendo a calcular lo que son los precios, qué les cuesta a ustedes, el FOMI, así. Y es que se me olvida, por Dios santo, ya ven que ya me andan regañando. Sí, Nelly, yo te aviso si vamos siempre, porque en eso andamos y no, todavía no definimos si siempre sí, si siempre no. Si
son de las tijeras? No, no ha salido. Sí, se me olvida que no debo decir, perdón, chicas. No ha salido, debe salir el lunes, porque ellos trabajan normal, solamente mañana. No trabajan, pero trabajan normal. Gracias, Nelly. ¿Curso de cuál? Porque van a haber dos. Dice, ¿cuántos girasoles cuesta el girasol majestuoso? Ya he hecho mis... cinco girasoles con dos ceros para arriba. Seis girasoles, siete girasoles, ocho girasoles. Y también depende de la cantidad de hojas que le pongas. Puede ser hasta un girasol con tres ceros. Depende de todo lo que se le ponga. De material te lleva... Bueno, con eso que ya subió, sí es cierto, con eso que ya subió ahorita el FOMI, aproximadamente te lleva como tres girasoles en material. Sí, pero arriba, con eso que ya subió, porque eso lo daba cuando costaba, creo que 15, más o menos, pero ya ahorita con eso que subió, en sí, más o, ya sería, no, de seis girasoles para arriba. Sí, sí que sí. Y pues los cursos, sí, ahí vamos a estar al pendiente. Uno para febrero y otros cursos que vamos a tener internos de paga. Ahí vamos a estarles avisando. Pasa una Navidad y Año Nuevo increíble y que el niño Dios le cumpla todos sus deseos. Muchísimas gracias, Palmerín. De verdad que muchísimas gracias, 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 gracias. Sí, es cierto, ya mañana. ¿Cómo es? Nochebuena y pasado Navidad. Así se dice, ¿no? Ya estamos. Ahí ver qué hacemos. Y ya saben, ahí pueden preguntar por interno igual. El molde del girasol grande, el majestuoso. No, no lo tengo disponible. Yo no. Yo no, pero la empresa sí. Solo que como yo llevo el control, tendrían que avisarme a mí. Bueno, y algunos que por ahí se me han escapado. Muchísimas gracias. Pero sí, Domi, yo de aquí para acá afuera no. Y no sé si ellos vayan a salir de vacaciones. Me imagino que deben de salir de vacaciones. Porque, pues, imagínense todo el año trabajar y, pues, de repente sí merecemos unas vacaciones. Yo aquí internamente en algunas cositas yo sigo trabajando. Pero en otras cuestiones ya para clientes y eso, yo estoy ya de vacación y yo para mis clientes regreso hasta febrero. Para mis clientes yo regreso hasta febrero. Y al levantar pedido para entregar más adelante. Yo creo que sí vamos a estar aquí. No les digo si sábado Nochebuena y domingo Navidad. Sí. Cerró la... Dice, sí, avisaron que cerró. Ah, bueno, ahí está. Sí, eso no sabía. Dice, creo que están de vacaciones, regresan hasta el 9 de enero. Ah, pues ahí está, y ahí se nos dio la info. Entonces, ellos están de vacaciones, regresan hasta enero. Yo igual estoy de vacaciones con mis clientes. A recibir trabajo de... Yo estoy de vacaciones. Pero... Sí, vamos a estar. Les deseo linda Navidad y hermoso Año Nuevo, agradeciéndole que este año usted nos enseñe hermosos, maravillosos, que Dios me los bendiga. Siempre sigamos todas aquí con tanta linda convivencia. Muchísimas gracias, gracias Rosa. Aquí vamos con toda la actitud del mundo mundial y con los pies ahí en el suelo, que no se nos despegue. Así que recuerden, por ahí hay una dinámica que todavía se pueden ganar las que son fuera de México, así que chéquenlo muy bien. Que Dios le bendiga a sus maridos. Muchas gracias, María Luisa. Y les digo,
A lo mejor sí me esté conectando con ustedes. Sí me voy a estar conectando. Ahorita que hay más chance y todo, vamos, me voy a estar conectando. Pero con nosotras no tiene, no, con ustedes no tengo vacaciones. Porque sí, aquí vamos a estar. En dado caso igual que, porque andamos con una probabilidad de que salgamos o no. Entonces, ahí les estaré avisando. Pero les digo, yo de mis clientes sí estoy de vacaciones hasta febrero. Ya sí es mucho igual el trabajito y hay que descansar. Entonces, pero con ustedes sí me voy a estar conectando. Aquí sí vamos a estar. Aquí les, mientras ustedes estén, yo también estoy. Dice, qué hermosa Flores. Primera vez que te veo, qué lindo proyecto. Muchísimas gracias, Gloria. Espero que te gusten todos los demás proyectos. Estoy pintando mi cuarto, que me gané y voy a ganar. Ah, es que para que se ganen el troquel de este, la clase, porque esta la tengo en clase de paga. Muchísimas gracias, Ángela. Y se lo pueden ganar, tienen que subir 4 proyectos míos que hayan hecho de mis clases en... No importa el tiempo, pero que sean 4 proyectos y ya se llevan esa clase gratis. Porque igual tiene costo. Para las que no tengan proyectos hechos míos, pero quieren la clase del troquelo, que son fuera de México, porque ese está disponible aquí en México. Las que son fuera de México ya está a la venta. Ya ahí me contactan internamente y ya yo les doy. Ok, pues muchísimas gracias, me encantó estar el día de hoy con ustedes, gracias que les haya gustado en mis Nochebuena Laila, y eso no les puse hojitas, ya luego les pongo, y si es que le pongo porque pues tengo la intención de que vaya la guía, entonces por eso lo dejamos así. Muchísimas gracias, que pasen ahí un hermoso día, hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, sí, ¿verdad? Hoy es viernes, que pasen un excelente viernes. Y tomen cafecito, mucho cafecito con este frito. Y abríguense sobre todo los pies. Pónganse calcetita para que no se nos vayan a enfermar. Y pasen ahí unas felices fiestas. Y aquí vamos a andar, les digo. Así que, muy bonito día. Eso sí, coman mucho, coman mucho, coman mucho. Como no se limiten, ustedes coman mucho igual. Bueno, nos vemos en un próximo día. Bendiciones, bendiciones y mucho corazoncito.